En el capítulo anterior, recordando, Daishin Kansama estaba muy molesto, ya que se había enterado de que la Daishin Kansama Tarsia era la que estaba traicionando todo, ya que el poderoso dios destructor Broly le había contado que su esposa había investigado y descubierto que ella era la culpable de hacer pasar a los Susarus inteligentes hacia los otros ultraversos. Esta Daishin Kansama estaba llena de odio dentro de sí. Por su parte, la diosa destructora Kefla ya estaba muy animada, ya que nuevamente tenía la confianza de Daishin Kansama para arrendar esta nueva batalla final. Por su parte, el poderoso Osaru Prime estaba listo para dar las órdenes y que todos sus Osarus vayan a los ultraversos a destruir todos los universos que existían hasta el momento. Nuevo capítulo, Goku y Bados. Una bella Bados, muy tranquila, y también, quien estaba muy aburrida, comenzó a decirse a sí misma: vaya, ya son unos meses desde que estoy aquí. Mi hijo está en la tierra y le está cuidando a Chichi. Es una gran amiga. Pero de verdad, esta batalla sí que va a ser muy, pero muy difícil para mi esposo Son Goku. No entiendo por qué todos los ultraversos están entrando en esta nueva guerra final. Solamente espero que él sobreviva, pero yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. También voy a entrenar y voy a ayudar a mi esposo, sea como sea, así tenga que romper las reglas de los ángeles. Por su parte, un poderoso Vegeta, dios de la destrucción, nivel 3, estaba muy, pero muy orgulloso del gran poder que tenía, diciendo: mira, Kakaroto, como te lo dije, después de que acabe esta batalla, seguirán esos malditos insectos. Goku respondió: así es, tú, un dios de la destrucción, y yo, un dios de la divinidad. Ambos hemos adquirido estos poderes incontrolables, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestras lágrimas, a nuestro sudor. Ahora lo tenemos todo hasta este momento. Sí, tienes razón, Kakaroto. Pero antes de irme de este lugar, voy a tener un pequeño entrenamiento con mi gemelo de aquí. Por su parte, la diosa Kefla, quien estaba a lo muy lejos, podía sentir el ki de Goku y Vegeta, el cual eran demasiado poderosos. Ella estaba más que complacida de lo que veía. Por su parte, en el Ultraverso 2, algo ya estaba aconteciendo. Esta era la Daishin Kansama Tarsia, quien comenzaba a hablarle a los Osaru Prime diciéndole: muy bien, ha llegado el momento para ustedes. Voy a abrir el portal para mandarlos a los Ultraversos 1, 2 y 4, así que prepárense de una vez. Por su parte, los Osaru Prime comenzó a dictaminar las órdenes diciendo: llegó el momento, queridos hermanos Osarus, legión de Osarus, Osarus soldados. Es momento de ir por la victoria, conquistarlo todo. Toda la existencia debe ser nada más para nosotros, los Osarus. Por muchos miles y cientos de miles de años, hemos sido los más poderosos. Es momento de mostrar nuestra fuerza. Una gran legión de Osarus alababan a los Osaru Prime, y estos estaban listos para atravesar el portal que la Daishin Kansama comenzó a abrir. De esta manera, todos los Osaru fueron teletransportados. Por su parte, el Daishin Kansama comenzó a sentir esta energía y todo lo que estaba aconteciendo y comenzó a decir: muy bien, dioses destructores del Ultraverso 4, escuchen mi llamado. Llegó el momento de la batalla final. Voy a designar quiénes irán a tales ultraversos. Dios Kakaroto, tú irás al Ultraverso 1. Vas a defenderlo, sea como sea. No te confíes. Tu poder es extraordinario. Una vez que tengas a los Osarios en tu mira, destrúyelos. No juegues con ellos, porque ahí tendrás que ir a otros universos. También irá el dios destructor, Golden Freezer. Tú te encargarás de la otra mitad del Ultraverso 1. Quiero hablarte desde el Universo 7 al Universo 12. Haz tu mejor esfuerzo y regresa con bien. Dios destructor Vegeta, tú irás al Ultraverso 2 de la diosa Kaioshin.
Tarsia, destruirás a todos los osaros que se te enfrenten en todos los mundos de ahí, ya que tú eres el más veloz que existe. Por tu parte, diosa destructora Kefla, tú acompañarás al dios Vegeta, lo asistirás en esta batalla. Ustedes dos será suficiente para batallar con todos estos malditos osarus. Por tu parte, dios destructor Broly, tú te quedarás aquí en el Ultraverso 4 para protegernos en cuanto a la llegada de cualquier general Osaru. También se quedará el dios destructor Trunks, ya que tú puedes manipular el tiempo y eres una de las cartas que tengo bajo la manga para esta gran batalla. Por favor, trata de sobrevivir y regresa con bien, ya que estarás aquí. También los humanos Saiyajin, Goku, tú te quedarás también aquí, porque dentro de poco te mandaré a una nueva batalla, juntamente con tu compañero, el otro Saiyajin, llamado Vegeta. Ustedes dos han demostrado ser dignos de poder enfrentar esta gran batalla. Tienen un poder incalculable, y eso me agrada. Ustedes podrán defendernos. Vayan, dioses destructores, vayan con mi bendición y regresen con bien. Yo, el Daishin Kansama, Carl, los espera con bien. Muchas gracias por siempre atender mis llamados y por sobreguardar las vidas de todo. Por su parte, en el universo 7 del Ultraverso 1, en el mundo planeta Tierra que todos conocemos, los Osarus estaban haciendo de las suyas, estaban a punto de destruir todo el planeta. Estos estaban destruyendo los demás planetas que estaban alrededor del sistema solar. Los planetas desaparecían como por arte de magia. En ese momento, teletransportándose, rápidamente llegó el dios Kakaroto. Gracias a la teletransportación divina del Daishin Kansama, Carl, este comenzó a decirles: he llegado, malditos Osarus. Ahora me divertiré con ustedes rápidamente. Sus tremendos golpes y ataques, todos estos poderes que él tenía dentro de sí, hacían mella a todos los Osarus. Estos Osarus soldados no podían hacer nada en contra de este poderoso dios de la destrucción. Nada veía saberse de que Kakaroto se había preparado al máximo para esta gran guerra. Este estaba destruyendo y matando a todos los Osarus que estaban por ahí. Parecían moscas ante él. Él era el mejor de todos, pero era muy confiado. Para esto, uno de los Osarus comandantes le dijo: eres muy poderoso, maldito, pero yo sé que esto no te va a gustar. Autodestrucción, Osaru comandante. Este Osaru se autodestruyó él mismo, lo cual hizo una tremenda explosión, la cual arrasó gran parte del planeta Tierra, matando a millones y millones de personas, dejando el planeta Tierra todo incendiado. Parecía que casi toda la vida de aquel planeta estaba ya a punto de morir. El dios Kakaroto había ganado, pero se dio cuenta de que esto le costó la vida a más de 6,000 millones de personas en el mundo, y los que quedaban estaban a punto de morir. Un guerrero estaba en el suelo y este le decía: Goku, te has convertido en un dios, pero ¿por qué ahora eres tan confiado, amigo? Tu confianza ha hecho de que todos nosotros cayéramos derrotados. Adiós, viejo amigo. Kakaroto, muy sorprendido, dijo: maldición, seguro él me está confundiendo con el otro que se parece a mí. Maldita sea, ¿por qué me confié? No debía hacerlo. Mi misión era destruir a todos esos malditos Osarus, pero por confiado dejé de que ese Osaru matara a todas las personas de este planeta. Maldita sea, nuevamente la he jodido. Por su parte, Daishin Kansama Kara estaba muy furioso diciendo: maldita sea, Kakaroto, te dije que no te confiaras. ¡Rayos! ¡Esto no puede estar así! ¿Me escuchas? ¡Quintus! ¿Me escuchas?
Los Osarus han ingresado a tu ultraverso. ¿Pero qué rayos estás haciendo? ¡No haces nada! Le estaba hablando al otro Daishin Kansama que ya conocemos y este le respondió: amigo mío, Carl, ¿qué estás hablando? Tú sabes muy bien que nosotros no podemos intervenir en las batallas de estas, solo somos neutrales en todo esto. ¿Pero qué estás hablando? Tenemos que sobreguardar las vidas de todos los planetas. Y si no lo sabes, la que nos está traicionando es la Daishin Kansama del Ultraverso 2. ¡Es Tarsia! ¿Qué? ¡Eso es imposible! Una Daishin Kansama no puede hacer esto. Ella también tiene que ser neutral igual que nosotros. ¿Cómo es posible que ella nos esté traicionando? ¿Estás seguro de esto? ¡Claro que estoy seguro de esto! ¡Es por eso que te estoy llamando! Pensé que tendrías guerreros poderosos en aquel ultraverso, pero veo que no lo tienes. Por su parte, en otro ultraverso, en el ultraverso 2, muchos Osarus estaban en el suelo. Habían caído muertos estos Osarus soldados. Alguien los estaba matando, y era nada más y nada menos que la poderosa diosa Kefla, quien ya sabemos tenía su poder impresionante. Unas grandes velocidades, los ataques, su gran velocidad, hacía mella en todos esos Osarus que no podían darle ni siquiera un solo golpe. Ella se estaba divirtiendo a lo máximo en esta batalla, pero en ese momento apareció una Osaru comandante. Esta comenzó a decirle: así que eras tú, te volviste una diosa de la destrucción, pero ahora te vas a enfrentar conmigo, querida amiga. Kefla se quedó muy sorprendida de que esta Osaru la conociera. ¿Qué pasará, amigos, en el próximo capítulo de Goku y Bados la Unión? Cada vez más cerca está el desenlace de esta gran batalla final. ¿Qué pasará con Goku? ¿A qué parte lo mandará el Daishin Kansama? ¿Qué pasará con él? ¿Podrá su gran poder del Super Saiyajin 3 Ultra Instinto poder vencer a estos Osarus? Ya sabemos que los Osarus soldados no son tan poderosos, pero sí los comandantes. Y es más, faltan los Osarus Elite y los Osarus Generales, y ni hablar de los Osarus Prime. No se pierdan, amigos, el próximo capítulo de esta increíble saga. Día martes tenemos nuevo video, también con spoilers de nuestro amigo Kenny Rivera. Deja tu poderoso like, Picasti te lo agradece. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, amigos y amigas.